Hola chicos, excelente jueves, espero que nos estén viendo y que estén listos para entrenar. Hoy toca cuerpo completo, yo soy Mariana. Yo soy Bambam y ya prepárense, párense de ese sillón, párense de esa cama. Vamos a comenzar, como ya saben, con un pequeño calentamiento. ¿Listos? Hoy vamos a trabajar aparte con una elíptica. Denle, venga, vamos a seguir a Mariana. Por lado a lado, chicos, vamos a empezar a calentar el cuerpo, articulaciones para entrenar cuerpo completo. Fuerte, venga, al frente y atrás, diciendo que sí, movimientos amplios. Venga. Cambiamos, brazo derecho al frente, círculos grandes, amplios. Cambiamos, lado contrario. Al frente, venga. Eso. Cambiamos, ambos brazos hacia atrás, giro. Eso, exageren ese movimiento, brazos estirados. Cambiamos, quedo arriba, cadera. Muevan bien esos hombros. Mis pies. Eso. Dame dos más. Último, giro tobillo hacia afuera, muñeca hacia afuera. Eso, movimientos circulares, amplios, cambiamos hacia adentro. Bien, cambiamos lado contrario hacia afuera. Eso. Eso, haciendo presión siempre con mi pie hacia abajo, haciendo presión sobre el suelo, calentando bien ese tobillo y esa muñeca. Abro compás, rodilla frente y atrás. Eso. Punta, talón, exagero siempre mis movimientos, chicos. Lubricando bien mis articulaciones, vamos a empezar. Cambiamos con compás abierto, llevo mi cadera hacia atrás, regreso al centro. Viento todo el peso hacia atrás, chicos, que la rodilla baje libre y alineadita. Inspiro. Exhalo. Venga. Alame dos más. Uno. Cierro compás. Voy a puntas. Y flexiono. Toco puntas. Flexiono. Espalda recta. Sacando el pecho. Cerrando escápulas. Venga. Toco. Eso. Ahora cuando bajo, elevo mis brazos, toco puntas, elevo brazos, toco puntas, elevo brazos. Hasta arriba los brazos, lo más extendido posible. Cambiamos, lado a lado. Venga, eso. Eso, ya empezamos a subir ese ritmo cardíaco que se sienta, mantengo en puntas. Cambiamos. Respiro. Patadas hacia el frente, ligeras, siempre cayendo en puntas. Venga. Eso. Cambiamos, abro, cierro mi compás, mis brazos van de arriba, de hombros hacia arriba. Venga. Al frente. Alternamos, uno y uno, uno y uno. Cambiamos, al frente. Uno y uno, con braceo bien estiraditos los brazos, fuerte chicos, apretando todo el cuerpo, abdomen, coordinen ese movimiento. Eso. Eso. Cambiamos. Brazo y pierna contraria. Bajo en desplante, alternando siempre espalda recta, llevando todo el peso a la cadera. Que la rodilla no se vaya hacia el frente, cuidando esa alineación. Venga. Frente. Venga, dame dos más. Uno. Me quedo arriba. Saltos de tijera. Brazos de cadera hasta arriba de mi cabeza. Venga. Hasta arriba esos brazos. Muévanse, chicos. Estiren, actívense. No lo piensen más. Hoy vamos a trabajar con nuestro propio cuerpo. No necesitamos ningún implemento. Abajo, aparte de la elíptica. Muelleos, muelleos, muelleos. Voy al frente. Regreso. Posición de squat. Mantengo. Voy al frente. Posición de squat. Venga. Regálame uno más. Me quedo. Voy al frente, posición de plancha, llevo un brazo al frente, girando, alternando. Todo el tiempo los giros hacia el frente. Ahora dos más. Cambiamos hacia atrás. Cambio. Amplios esos movimientos. Evito rotar mi cadera. Cambio, toco punta, regreso, toco punta, regreso. Respiro. Venga, último, regálame claritos. Rodillas al frente. Ligeramente despegas del piso. Y acelero. Venga, un poquito más. 3, 2, 1. Mantengo plancha.
10 segundos. Venga, acabamos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y terminamos calentamiento, chicos. Estamos a punto de empezar. Ahora sí. Recordamos, hacemos rutina full body. 5 ejercicios. Pongan mucha atención. Y vamos a entrenar. Venga. Fíjense bien, vamos a trabajar 4 sets como normalmente acostumbramos a trabajar. Vamos a trabajar 2 seguidos y después un descanso activo en la elíptica. Dale, vamos a comenzar. Venga, primer ejercicio. Es una combinación. Voy a hacer 2 flexiones, 2 pulsos. Los movimientos son muy cortos. Abajo, 2 bombeos. Cruzo arriba, giro. Derecha, izquierda. Bombeo. 1, 2, subo, giro, regreso. 1, giro, regreso. 2. 2 bombeos. Subo arriba, giro, regreso, subo arriba, giro, regreso. Recuerden, chicos, pueden descargar la aplicación de Nike NTC y ver los distintos tipos de entrenamiento que hay para que se muevan. Dele, vamos, por 15 segundos. Eso. Recuerden, el mayor número de repeticiones en esos 45 segundos. Vamos a meterle duro. Son 45 segundos de trabajo por 15 de recuperación. Eso. 1, 2, giro arriba, flexiono abajo, vuelvo a girar. Y regreso arriba. Vamos por el segundo ejercicio, segundo trabajo. Voy a hacer 4 sit jacks. Mis brazos van a ir siempre a la altura de mis hombros. Ok, brazos extendidos. Voy a hacer 4 repeticiones por 4 talones a los glúteos. Venga, listos, empezamos. Comenzamos, dale. Con tres, todo. 4, cambio. 2, 3, 4. Y cambio, regreso. Recuerden, es importante apretar todo el cuerpo, mantener siempre en puntas al momento de hacer los sit jacks y brazos a la altura de sus hombros. Metan la intensidad, respiren, controlen esa respiración y vamos a meterle duro. A entrenar con todo, recuerden. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Extiendo atrás. Eso. Métanle, chicos. Hay que entrenar duro. Esta cuarentena. Hay que activarnos, hay que movernos, hay que darle con todo. Hay que mejorar ese cuerpo, hay que comer bien. Dale. Bien. Tiempo. Siguiente, chicos. Vamos. Vamos a entrar. Fíjense bien. El tercer ejercicio va a ser en posición de plancha. Me voy a colocar en posición de plancha. Pero vamos a comenzar, si quieres. Vamos, 3 segundos. 2, 1. Estiro piernas. Voy a llevar al frente mi rodilla. Voy a hacer 4 repeticiones, ¿ok? Vamos a terminar 4 repeticiones y voy a hacer 2 lagartijas, flexionando hasta abajo, hasta arriba. Chicos, recuerden comentarnos, ponernos en los comentarios, si harían con nosotros una clase de Zoom, los queremos ver. Estamos ahí planeando una dinámica para que se conecten con nosotros y entrenen con nosotros. Eso, 20 igual, segundos. Igual, chicos, si se me complica la push-up. Apoyo rodillas. Coloco, subo y bajo, subo. Es importante que traten de hacer el movimiento completo, bajando por completo, extendiendo por completo, flexionando, manteniendo mis codos pegados al cuerpo. Eso, flexiono, codos pegados al cuerpo, traten de no abrir demasiado, si no, lastimamos los hombros. Dale, vamos, por, eso, por el cuarto. Vamos al suelo, aquí vamos a trabajar un poco de abdomen. Recuerden que estamos trabajando full body, cuerpo completo. Vamos por 4 elevaciones, voy a elevar esas piernas a la altura de la cadera y al momento de bajar sin que toquen los talones el suelo. Voy a bajar, extender a la altura de la cadera, termino 4 repeticiones y voy a flexionar piernas y voy a hacer 4 abdominales, 4 crunch cortos, tocando talones. Repito, 4 por 4, 4 por 4, 3, 4, toco talones, tratando de mantener mis piernas siempre rectas. Eso, ¿cómo te sientes? Bien, ya. Ya entrando en calor, ¿no? Ya se siente el calorcito, venga. Ya se siente que es jueves. Vamos a terminar la semana con todo. Recuerden, mañana clase de yoga. Chequen el calendario completo. Hay actividades todos los días. Dale. 3, 2, 1. Tiempo. Descansen. Recupérense. Tomen aire estos 15 segundos. Les sirven. Último. Van a hacer 4 aperturas al frente. Por 4 desplantes. Por 4 desplantes. Cuiden mucho su técnica. Si quiero omitir el salto por alguna lesión, lo hacemos sin impacto. ¿Estás bien? Eso. 1, 2, 3. Como les dijo Mariana, voy a hacer 4 aperturas al frente y 4 desplantes. Si se me complica hacer el desplante como lo hace ella, lo hacemos hacia el frente, abriendo lento. 2, 3, 4 y regresamos arriba. 1, 2, 3, 4. Y recuerden, 1, regreso. Eso, si no queremos esforzarnos demasiado, si se nos complica, lo hago un poco más lento. Dale,
Pero el chiste es meter la intensidad que den el mayor número de vueltas en ese tiempo. Mientras hagan sus preguntas, coméntenlo. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenos días. Eso. Aquí estoy viendo sus comentarios. Conéctense, entrenen, díganos qué tal les parece la clase. Vamos por la segunda. ¿Qué ejercicio se les dificulta más? Así es. Para que se los pongamos más seguido y les cueste menos. Venga, chicos, ¿cómo están ahí en casa? Levántense, vamos a entrenar. Vamos por la segunda vuelta, comenzamos. Recuerden, vamos por dos pulsos abajo en sentadilla y dos giros. Dos pulsos, dos giros y repito, flexionamos. Debe hacer bien la rotación, chicos. Eso. Girando esa cadera, exageren el movimiento, que sea muy explosivo. Eso, al momento de hacer mi sentadilla, llevo mis glúteos hacia atrás y mantengo mi espalda recta. Es importante que vayamos mejorando esa técnica y cuidando. Eso. Aquí estoy leyéndonos. Gracias, gracias por sus comentarios. Pregúntenos lo que quieran, cómo se sienten en la clase. ¿Qué tal? Giro, ¿qué tal sienten la clase de los jueves? Eso. Venga, dos, uno. Tiempo. Vamos por cuatro seal jacks y cuatro talones a los glúteos. Así es. Respiren, recupérense. Está hoy vamos, un poquito pesada. Hoy estamos dándole con todo. Venga. Venga, cuatro por cuatro. Venga. Un saludo a Adrián en casa. Espero que estés haciendo la rutina. Espero que te estés moviendo. Denle, dale. Saludos, José, Josué, buen día. Espero que también estés entrenando duro, haciendo la clase. Estés metiendo con todo. Igual, Pris, espero que la estés haciendo. No nada más la estés viendo. Denle. Vamos por 15, 16 segundos. No es nada. Flexiono atrás, abro al frente. Recuerden, aprieto todo el cuerpo, mis brazos extendidos a la altura de mis hombros. Dale, ¿cómo te sientes? Fresca, ¿no? Venga, chicos. Ya se siente que ¡ánimo! Es jueves. Ya a lo mejor traen cansancio de toda la semana, de que ya entrenaron lunes, martes, miércoles. Pero hay que darle con todo. 10 segundos. Venga, voy abajo. 4 por 4, chicos. Esos brazos, ese cuerpo aprieto. Todo. Venga. Dele, vamos. Recuerden, vamos a llevar esas rodillas hacia el frente. Eso, hago dos push-ups, recuerde, hago cuatro rodillas al frente, dos flexiones. Cuatro rodillas al frente, dos flexiones, manteniendo mi espalda siempre recta. Aquí me comentan, tengo 60 años, que si puedes hacer las rutinas, puedes hacer las rutinas. Lo que no te recomienda si tienes algún problema en una articulación es no forzar tanto, no hacer tanto impacto, tanto salto. Lo que te recomendamos es hacer los movimientos un poco más lentos, a lo mejor sin tanto impacto, y al momento de hacer los desplantes o las flexiones, hacerlo de igual manera, un paso, regresar, bajar un poco ese ritmo cardíaco. También es importante que no lo elevemos tanto y vayas avanzando gradualmente. Puedes hacerlo, a lo mejor, si de las cuatro vueltas que hacemos, tú haces tres o a dos, como te vayas sintiendo, como tu cuerpo te vaya dejando. El cuerpo siempre nos va diciendo qué podemos y qué no podemos hacer. Siempre hay que esforzarse un poco más. Y el chiste es ir avanzando gradualmente. Dale, vamos por cuatro elevaciones y cuatro crunch. Eso, tocando esos talones, manteniendo mis piernas flexionadas a 90 grados. Aquí, chicos, al hacer las elevaciones, eviten que se arquee la espalda. Trato de que todo el tiempo mi ombligo esté pegado al piso. Contraigo y evito un arqueo en mi espalda. Eso. Es importante respirar también al hacer este movimiento, al hacer el crunch. Voy a exhalar cuando voy al frente, inhalar cuando voy atrás. Respiro. Es importante siempre respirar. Saludos a Carlos. Espero que también les estés haciendo. Qué bueno que nos están viendo. Qué bueno que se están conectando. Conéctense, actívense, recuerden, vamos a transmitir de lunes a jueves clases con Mariana. También vamos a estar metiendo clases de box y clases con un runner para que las vayan viendo. A lo mejor chequen metemos el calendario, chicos, ahí está en la página. A lo mejor metemos otra actividad. Recuerden también, comenten si harían una clase con nosotros por Zoom para que los veamos, veamos cómo entrenan, cómo lo hacen y los podamos corregir e interactuar un poco. Venga, vamos, cuatro aperturas. Venga, al frente, chicos. Cuatro desplantes. Ya va a terminar, ya va a terminar la segunda vuelta. Eso, vamos por 30 segundos. Conéctense. Es importante, me preguntan, ¿por qué no se arquea la espalda? Aquí
Al momento de hacer el desplante, no sé si lo estés preguntando por este, al momento de hacer el desplante tengo que mantener mi espalda recta para balancear el peso en ambas piernas. Ahorita puede ser un desplante. Balanceo el peso en ambas piernas y ambas piernas cargan igual. Por eso es importante no aventar el peso hacia el frente o no levantar mi talón como normalmente lo solemos hacer. Hay que ir mejorando esa técnica. Al momento de estar en el suelo también es importante pegar la espalda al suelo para mantener en tensión el abdomen. Vamos por 3 minutos en la elíptica. Vamos a hacerlo como descanso activo, como normalmente estamos trabajando. Si no tenemos una elíptica, vamos a hacer saltos con cuerda para facilitar todo ese trabajo. O si no, saltos de tijera. Mantengo, puedo hacerlos siempre abriendo brazos, abriendo piernas, manteniendo en puntas. Simplemente es como un descanso activo para mantener el ritmo cardíaco un poco alto y mejorar esa condición física. Venga, chicos, acabamos dos vueltas, 5 ejercicios. Vamos a terminar la mitad de clase con 3 minutos de elíptica. Venga. 3 minutitos, vamos. Ese simplemente, recuerden, es mi descanso activo. Nosotros estamos trabajando con una elíptica. Si no tienen elíptica, no se preocupen, pueden pedir una en Martí, no pasa nada. Y si no tienen y no quieren comprar, pues simplemente recuerden, pueden ser saltos con cuerda durante los 3 minutos. Eso nos va a ayudar simplemente para mejorar nuestra resistencia, nuestra condición. ¿Cómo te sientes? Ahora sí te descansaba. Solo tengo calor. Hoy se ve bueno, hoy se ve bueno. Y ahorita va mi mitad. Nene. Reten al coach, chicos. No. Suban sus videos, comenten, suban sus hashtags y aquí los estaremos leyendo. Venga, ya es jueves, mañana clase de yoga a las 10. Así es que entrenen duro. Recuerden que la rutina se queda grabada todo el día en Instagram y en Facebook Live. Así es que chequenla. Dice Mariana que si suben un video haciendo un ejercicio, ella lo va a hacer igual. Igualito, pero o las mismas repeticiones, que lo suban. Eso. Que a ver quién le gana. Dice. Así que métale. Vamos por 1 minuto y medio. Ya nada. Ya vamos a la mitad. Vamos a meterle. Chicos, recuerden, descarguen la aplicación de Nike NTC. Pueden ver ahí muchos ejercicios. Pueden ver distintas clases, resistencias, grupos musculares, clases de yoga. Muy buena. Descárguenla, chequenla. Vamos por 1 minuto 10, ya nada. Sí, venga. Eso. Venga, vamos a activarnos, chicos. Hay que movernos. Esta rutina está perfecta. Estamos trabajando full body, cuerpo completo. Qué mejor. Así que tenga 0 impacto sobre la rodilla, chicos. Exacto. Si tienen una, sáquenle provecho, desenvuélvela. Muévanse de su cama, de su sillón y entrenar. A los que les cuesta correr y les duelen las rodillas al momento de correr, también luego nos duelen las articulaciones porque no calentamos bien, por eso es importante el calentamiento. Por eso hacemos 5 minutos de calentamiento antes de empezar, para primero empezar con un poco de movimiento, estiramientos y subir ese ritmo cardíaco. Y ya cuando empecemos a entrenar estén súper listos. 30 segunditos. Ahí en casa, chicos, levántense, entrenen. Aquí me pregunta Carlos Palomares, ¿es recomendable hacer ejercicio muy temprano y en ayunas? Yo no te recomiendo que hagas un esfuerzo físico muy grande en las mañanas si no has desayunado, porque obviamente tu cuerpo requiere energía. Yo te recomiendo que a lo mejor si haces un poco de cardio muy temprano cuando te levantas, pues está bien. Simplemente tú vas a ir midiendo, tu cuerpo te va a ir diciendo más o menos cómo se va sintiendo. Vamos a empezar con la tercera vuelta. Ahí es como te vayas sintiendo. Vamos. Recuerden, vamos con 2 pulsos y 2 giros. Vamos a comenzar. Fíjense bien, flexionamos. Vamos, tiempo. Venga. Vamos, 1, 2, giro. 1, giro. Bien, recuerden girar bien la cadera, rotar bien la cadera. El tronco se queda casi siempre viendo al frente. Lo más que se pueda, 2 pulsos. Roto, bajo el squat. Y me quedo. Venga, trabajando. Estamos haciendo 5 ejercicios, chicos. La mayoría son combinados. 45 trabajos. Tiempo activo, 15 descanso. Es por cuerpo completo, así es que métale, chicos, es jueves, es el último día de la semana con nosotros. Mañana yoga, se relajan. Hoy entrenen duro, levántense y actívense. Venga. Los leo, chicos, así es que pónganse a entrenar. Venga, los comentarios, aquí los estamos leyendo. Exacto, siguiente. Vamos por el segundo. 4 seal jacks por 4 talones a los glúteos. Vamos a movernos, chicos. Actívense. Hoy está pesadito. Apenas vamos con el primero. Y ya se siente. Venga. 4 seal jacks, 4 aperturas. Brazos bien abiertos, bien extendidos a la altura del hombro. Fuertes.
y 4 talones atrás, casi golpeando los glúteos, chicos. Venga, fuertes esos brazos, que no se vean guangos, adentro del pecho, trabajen todo, venga. No sé qué me está queriendo decir. Venga, chicos, que lo estás haciendo muy bien, que te vean para que lo hagan igualito. Venga, trabajando, chicos, todo ese tiempo es un tiempo muy corto de trabajo, que todo sea activo, que todo sea efectivo. Ya van a recuperarse, chicos, esta clase dura menos de media hora, así es que métanle punch, métanle velocidad y denle, venga. Hay tiempo de descanso, es muy corto, pero suficiente para respirar. Venga, siguiente, estamos trabajando 4 y 4. Voy al piso, voy a hacer 4 flexiones de rodilla por fuera y voy a hacer 4 flexiones. Venga. ¿Listos? Trabajando, chicos. Rodillas alternadas. 1, 2, 3, 4 y voy por 4 push-ups. Recuerden, bien alineadito. Chequen muy bien la técnica de Bam Bam. Hombro pasa alineadito a mi muñeca y los codos van hacia atrás. Venga, es una flecha. Si lo vieran desde donde yo estoy, su cuerpo, ahí está, marca una flecha. Su cabeza con sus codos y esa es la posición correcta. Voy 4 por fuera y 4 flexiones. Eviten que los brazos se abran, siempre codos hacia atrás. Venga, muy bien, seguimos, chicos, venga. Ahí en casa, espero que estén entrenando. Vamos por 5 segundos. Venga, trabajando todo el core, todo el cuerpo, ahí aprieto abdomen, piernas, sobre todo la parte superior. Cambiamos, voy por trabajar un poquito de abdomen, me coloco boca arriba. Voy a hacer 4 elevaciones de mis piernas por 4 toques de talones. Venga, ¿cómo vas? Bien, bien, al 100, excelente, con ¿verdad? Todo. Venga, dale. Métale, chicos. Recuerden, iniciamos. Elevamos a la altura de la cadera y regreso. 2, 3, talones ya no tocan el suelo al momento de bajar. Flexiono, vamos. 1, 2, 3, 4, regreso. Estos movimientos, chicos, sobre todo estos dos, no son tan de velocidad. Son haciéndolos bien hecho, elevo piernas arriba y abajo. Ahí haciendo el mayor pliegue que se pueda y ahí las piernas lo más estiradas que no toquen el piso. Si se me complica, bajo y elevo por completo los talones. Sí, se me complica. Venga, 4 por 4. Apretando el abdomen. Venga. Recuerden, es importante respirar al momento de hacer este tipo de movimientos. Bien, Nancy, muchísimas gracias. Qué bueno que estás entrenando con nosotros. Perfecto. Recuerden, vamos por 4 aperturas y 4 desplantes. Abriendo, saludos, respirando, vamos. Venga, trabajando. Vamos, 1, 2, 3, 4. Trabajando por 4 y 4. Con este ejercicio acabamos la primera vuelta. Vamos a ir por 2. Yo ya realicé 2 al principio. Con 3 minutos en elíptica, vamos por una segunda parte. Venga, 4 y 4. Recuerden, chicos, les estamos comentando, preguntando si ustedes harían una actividad por Zoom con nosotros. Coméntenos para que tengamos una valoración y poder hacer la actividad. Así es que, chicos, los leemos, suban sus hashtags, sus videos, estaría padrísimo. Y venga, ya casi acabamos la primera vuelta. 3, 2, 1, ¿cómo van ahí en casa? Vamos por la cuarta y última vuelta. Vamos a hacerla fuerte. Un poquito de pierna, 2 pulsos por rotación de cadera con un squat. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, al 100. Venga, hace calor, chicos. Actívense. Hoy hace mucho calor. Tiempo. Venga. 1, 2, roto, bajo en squat, roto. Venga, 1, 2, roto, bajo. Siempre cuiden bien la alineación de su postura, chicos. La cadera todo el tiempo hacia atrás, rodilla baja alineadita con la punta de mis pies. Si no quiero hacer el impacto, hago una rotación, bajo, quito 0 impacto, no hay ningún problema. Le comentaban a Bam Bam, una persona de 7 años, pueden hacerlo, quiten los impactos. Es aquí, tiene una, hago mi rotación, bajo, hago mi rotación. Venga, vamos, chicos, este es el primer ejercicio, son 5, trabajando. ¿Qué ejercicios utilizar en lugar de saltos? Si te refieres a la elíptica o a la alternación de este, podemos trabajar movimiento de pies rápidos, metralleta, hay muy ligero impacto y al hacer el despegue poquito de los pies, no lastima la rodilla. O a lo mejor hacer los mismos movimientos, pero sin salto, como los desplantes. Si te refieres a los ejercicios, quitar salto. Venga, voy por 4 sill jacks y 4 talones hacia atrás. Respiro,
Mi respiración, chicos, la controlo. Venga. Siga trabajando, chicos. Suelta hacia atrás, abro y cierro, abro y cierro. Recuerden, chicos, estamos basando la rutina en la aplicación NTC de Nike. Descárguenla, chequenla. Tenemos ejercicios para principiantes y para avanzados, intermedios y avanzados. Chequenla y venga a entrenar. No hay pretextos. La rutina ya saben que se queda todo el día en Facebook, Instagram Live. Y síganos, mañana clase de yoga a las 10, chicos. Venga, siguiente. Voy a hacer 4 spiders, rodillas hacia afuera por 4 push-ups. Vamos al suelo. Recuerden tener un lugar siempre cómodo donde puedan hacer ese tipo de trabajos. Así es. Vamos. Ahí, 4. Aquí apretamos abdomen. Vamos recto. Este lo pueden realizar sin ningún problema si no tienen molestia en la articulación. Las flexiones no las puedo hacer de manera libre. Bajo rodillas y quito la mitad del peso y es muchísimo más fácil. Venga, 4 por 4. Trabajando, chicos, alterno. Venga. Trabajo, trabajo. Venga, Nacho, qué bueno que nos estás viendo. Espero que, aparte de que te gusten, los realices. Realicen los ejercicios, chicos, y coméntenos sus dudas para que se las podamos resolver de la mejor manera. Venga, voy por 4, ya casi acabamos. 5 segundos. Me coloco boca arriba. Voy a trabajar un poquito de abdomen. Voy a hacer 4 elevaciones y 4 toques. Ya casi vamos a terminar. Vamos por 2 ejercicios más. Recuerden, venga. Vamos por 4 elevaciones. Es importante que respiren en estos movimientos. Vamos. Comenzamos. Voy por 1, 2, 3, 4. 4 toques de talones. Tratando de hacer el mayor pliegue. Y ahí concentro el movimiento. 4 por 4, chicos. Venga, trabajando. Eso, ya vamos a acabar. Ahí en casa, motívense, chicos, levántense de la cama, levántense del sillón, vamos a entrenar. Vamos a ponernos fuertes, activarnos, llenarnos de energía en este bonito jueves. Así es que dele. 10 segundos y terminamos. Vamos por el último ejercicio. Venga, recuerden, este lunes, chicos, tenemos clase de entrenamiento con un runner. Ya lo tuvimos hace una semana, me parece. Así es que chéquenlo. Está padrísimo. Si no son runners, también. Va a haber buenos tips, así que. Así es. Exacto. Si quieren empezar a correr, el lunes una clase especial. Vamos por el último, chicos. Venga. 4 aperturas y 4 desplantes. Si no nos gusta correr, chéquenla, chicos. Hay tips para como estiramiento, para técnica. Así es que no dejen de entrenar. Los esperamos el lunes. Y venga. Dele. Igual recuerden, vean el calendario, están todas las actividades. Ya casi acabamos, chicos, la cuarta y última vuelta. Recuerden, terminado la cuarta vuelta, voy a pasar por 3 minutos de descanso activo sobre mi elíptica. Venga, estamos a 15 segunditos. Dele, chicos, dele, 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 dele. 10 segundos. Venga. Trabajando, trabajando. Venga, chicos, suban sus videos, espero que estén entrenando. Y vamos, terminamos. Por 3 minutos. Vamos por 3 minutos. Eso. ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Tiempo? Sí. Venga. Vamos. Ahí está. Ahí aparece. Ahí aparece. 3 minutos. Venga. Vamos a trabajar, chicos. Vamos por 3 minutos. ¿Listos? Comenzamos. Y recuerden, comenten, chicos, los estamos leyendo. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien. Entrenando completo, chicos, el cuerpo completo. Es un poquito pesada. Tengan su toalla, su agua cerca. Y exíjanse. Les repito, exíjanse, chicos. Exíjanse un poquito más. Trabajen fuerte. Venga, eso. Qué bueno que nos están viendo, chicos. Saludos a todos. Entrenen fuerte. Con toda la actitud. Venga. Ya casi acabamos. Recuerden, el lunes, clase de runner. Y el martes ya nos vemos con todo. Venga, trabajando. Respiren, recuerden que si no tienen. Exacto, clase de yoga. Y recuerden que si no tienen elíptica, pueden hacer saltos de tijera o saltos con cuerda. Aquí, chicos, venga, siempre alternando ejercicio. Venga. Venga. Métale, chicos. Trabajando, trabajando, chicos.
Vengamos por 2 minutitos más. Ya nada. Ya nada después de todo lo que hicimos. Chicos, y si el sábado todavía tienen energía y no tienen qué hacer, pueden repetir la misma clase de hoy. Recuerden, en Facebook se queda grabada. Así que el sábado pueden hacer full body para el lunes no regresar después de tantos días. Así es. La rutina de hoy la pueden hacer el sábado. Sí, el sábado. El sábado. Mañana hacen clase de yoga, se relajan y así no tienen un solo día con pretexto, chicos. Así es que denle, entrenen fuerte, actívense. Luego nos comentan, es que entrenamos el jueves y el lunes pasaron ya 3 días y sentimos que ya no regresamos igual. Por eso les digo, el sábado pueden hacer la clase de hoy, exactamente la misma clase, sin problema. Y nos vemos el lunes para seguir con todo. Así es, chicos. Venga, vamos por 1 minuto, cerramos fuerte. Les recuerdo rapidísimo la rutina. Son 5 ejercicios, trabajamos 2 vueltas, alternamos con 3 minutos de elíptica, volvemos a hacer 2 vueltas, terminamos con 3 minutos. Así es que denle rutina de cuerpo completo, 45 segundos de trabajo activo por 15 de descanso. Así es que esos 45, actívenlos, chicos, que sean puros y exíjanse, venga, trabajando. Coméntenlo, chicos, suban sus videos, sus hashtags, venga, y entrenen fuerte, ya casi acaba la semana. Venga, eso, dele, ya estamos por terminar, chicos. Estamos a 15 segunditos. Denle, fuerte, venga. Ahí en casa, chicos, venga, motívense. Denle duro, mañana clase de yoga, no se la pierdan, está padrísima. El lunes, exacto, clase de roles. Conéctense, hagan todas las actividades que les ponemos. Venga, 3, 2, 1. Tiempo, chicos. Vamos a terminamos. Hacer. Ok. Fíjense bien, vamos a hacer una actividad. Todavía nos queda un poquito de energía. Vamos a hacer una pequeña actividad, vamos a quitar nuestro tapete. Fíjense bien, esta es una actividad para que la hagan en equipo, en pareja. Vamos a trabajar, yo voy a estar en posición de plancha. Mariana va a pasar abajo, pecho, tierra, sin que sus rodillas toquen el suelo. Vamos a hacer 5 y 5, ¿qué te parece? Mientras, ¿sí? ¿Sí? ¿Perfecto? Perfecto. 5, ¿no? Ahí les dejamos algo para que tengan que entretenerse el fin de semana. Si lo quieren hacer con su familia, con su novia, su novio, su papá, su mamá, fíjense bien, ella va a hacer 5, yo 5. Vamos a comenzar, ella va a pasar por abajo, pecho tierra, sin que sus rodillas toquen el suelo. Va a pasar, voy a despegar, voy a bajar, me va a saltar, esa es una repetición. Vamos a hacer 5, dale, 2, respiro, mantengan su postura, venga, abajo, sin que su cuerpo toque el suelo, mantengan su postura. Vamos por la tercera, venga, eso, vamos por la cuarta, respiren, traten de no azotar sus codos y que sus rodillas ya no se apoyen, venga, vamos, una más, la última, vamos por 5, eso, traten de no azotar sus codos, mantengan su cuerpo recto, y 5, vamos por 5, háganlo en casa, chicos, háganlo para que tengan algo que hacer el fin de semana, venga, vamos, ¿cómo está? Vamos por la primera repetición, vamos arriba, la paso, la salto, vamos, hacemos el... Vamos por la segunda. Vamos por la tercera. Recuerden, sus rodillas no tocan el suelo. Vamos por la cuarta. Pecho tierra. Aprieten todo el cuerpo. Y vamos por la quinta. Eso. Ya casi terminamos. Excelente, chicos. Les dejamos eso. Venga, para que chicos tengan algo que hacer. Eso. Eso. Terminamos. Vamos a respirar. Nuestra. Venga. Fíjense bien. Vamos a abrir piernas. Respiren. Tomen aire. Abrimos. Vamos a bajar y tocar punta de nuestro pie derecho. Mantengo. Respiren, chicos. Respiren. Cambiamos. Nuestro ritmo cardíaco, fluido, inhalo profundo. Respiren. Esto es para que se recuperen. Regreso al centro. Tocamos el suelo al frente, al centro. Y mantengo. Lentamente. Voy a juntar pies. Voy a bajar.
Y vamos a mantener abajo, mantengo ahí simplemente, ahorita cruzamos lentamente. Ahora sí, voy a cruzar, pierna derecha al frente, voy a cruzar, voy a mantener mis piernas estiradas y voy a bajar hasta donde pueda. Si puedo tocar el suelo, perfecto, si no, hasta donde llegue. Mantengo lentamente, vamos a cambiar, voy a cruzar, pierna izquierda al frente, apoyar ambas plantas en el suelo, voy a estirar piernas y hasta donde llegue, mantengo, que se sienta cómo se estiran, eso, mis piernas, mantengo, respiro, lentamente, subimos, arriba, vamos a cruzar, brazo derecho al frente, a la altura de mi hombro, y voy a mantener recto, cambiamos, bajamos ya ese ritmo cardíaco, ya se siente como nos empezamos a tranquilizar, a relajar. Hoy estuvo divertido, espero que la hagan completa. Cambiamos, tomamos ambos codos, llevamos manos atrás de mi cabeza y mantengo lentamente, soltamos, vamos a jalar nuestro cuello. Lentamente cambiamos. Lentamente jalamos nuestra cabeza hacia abajo, pegando nuestra barbilla a nuestro pecho. Lentamente empujamos hacia arriba nuestro cuello. Soltamos, quiero que bajen. Desde abajo quiero que inhalen profundo. Vamos a hacer tres inhalaciones. Inhalo, mantengo, exhalo, vuelvo a bajar, dos más, inhalo, mantengo el aire, exhalo, vamos, una última respiración, un poco más profunda, inhalo, mantengo el aire, mantenemos, exhalo, y nos damos un excelente aplauso, chicos, un merecido aplauso, muy buen entrenamiento, chicos. Recuerden, mañana clase de yoga y el lunes clase para runners, especial para que lo vean, muchos tips para que los chequen, chicos, y entrenemos duro, chicos. Nos vemos el lunes, excelente fin de semana.